El último día habíamos resuelto este ejercicio, pero había un error en uno de los resultados. Así que vamos a ver dónde está ese error. Y es un error numérico, ¿vale? Todas las operaciones, todo el desarrollo es correcto, todas las expresiones son correctas. Pero aquí abajo, cuando calculábamos la fuerza normal a la superficie de incidencia, ese valor no es de 1.336 newton, como tenemos aquí, sino que ese valor es de 1.325 newton. Y aunque la diferencia sea muy pequeña, sí que afecta ligeramente a los resultados. Lo cual, aquí tenemos 1.325 a la hora de calcular FR, y la fuerza de lanzamiento sí que tiene un valor ligeramente diferente, no es 1.596, es 1.711. Utilizando ese valor, entonces, el coeficiente de rozamiento que nos queda es de 1,29. Así que finalmente el ángulo beta, que es lo que estábamos buscando, es 52,2 grados. Y conociendo ya beta, ya tenemos todas las variables, ya tenemos todos los datos para calcular la resistencia a cortadura del material que estamos cortando. Así que simplemente es sustituir. Y el resultado que nos queda es de 95,9 megapascales, porque son newtons por milímetro cuadrado. Así que esta será la resistencia a cortadura de nuestro material. El último ejercicio que habíamos hecho era el de un roscado en torno y el siguiente que tenemos es el de un refrentado. ¿En qué consiste un refrentado? Bueno, pues en un refrentado lo que hacemos es tomamos nuestra pieza cilíndrica, porque es una operación en un torno, y lo que vamos a hacer es mecanizar esta cara, mecanizar un extremo de esta pieza, ¿vale? En un cilindrado. Lo que hacemos es mecanizar la cara lateral. Pues en un refrentado lo que vamos a ir haciendo es introduciendo nuestro filo de corte en el extremo por el diámetro exterior e ir llevándolo hacia el centro, ¿vale? Y de esa forma lo que haremos es mecanizar todo ese tramo de material. Y el enunciado dice que tenemos una pieza cilíndrica de 150 milímetros de diámetro, así que el diámetro es 150 milímetros, una longitud de 400 milímetros. El torno gira a una velocidad constante de 200 revoluciones por minuto, así que la velocidad de rotación son 200 RPMs y la profundidad de corte es 3 milímetros. Nos dicen también que el avance es de 0,2 milímetros por revolución. Asumiendo que la herramienta avanza desde el diámetro exterior hasta el eje de giro, es decir, vamos a refrentar la cara completamente. Podríamos hacer un refrentado parcial desde un diámetro exterior hasta un cierto radio. Pero en este caso lo que hacemos es refrentar toda la cara. Calcula la velocidad de la herramienta, es decir, la velocidad radial, la velocidad de avance, que es en el caso del torno, y ya sabemos que la velocidad de la herramienta es la velocidad de avance. Nos piden también el tiempo de la operación y si utilizamos un torno automático, de forma que pueda adaptar la velocidad de giro en función del diámetro y mantener una velocidad de corte constante de 100 metros por minuto, ¿cuál sería el tiempo de la operación? Bueno, pues en este primer caso sabemos que la velocidad de giro es constante. ¿Vale? Eso es quizá de lo más importante en este caso del refrentado. Imaginemos que vemos en la barra de perfil y vamos a refrentar esta cara de la derecha. La profundidad será esta distancia P y el avance ocurrirá en la dirección radial, ¿vale? Empezando en el diámetro exterior hasta el centro, con lo cual con eso eliminaremos toda esa parte del material para terminar teniendo un buen acabado en esa cara. Para eso se hacen los refrentados. Así que esta será nuestra velocidad de avance. ¿Cómo calculamos la velocidad de avance? Bueno, pues como siempre hemos hecho en el entorno, velocidad de avance es igual al avance por la velocidad angular. El avance es constante, la velocidad angular también es constante, con lo cual la velocidad de avance también será constante. Y simplemente sustituyendo tendremos que el avance son 0,2 milímetros por revolución
y la velocidad de giro son 200 revoluciones por minuto. Así que revoluciones y revoluciones se nos van. Y lo que nos quedan son una velocidad de avance de 40 milímetros por minuto. Así que esta será la velocidad radial, la velocidad de avance, para conseguir ese avance de 0,2 milímetros por revolución con esta velocidad de giro. Eso es el apartado A. El apartado B simplemente es calcular el tiempo de la operación. Bueno, pues el tiempo de la operación será la longitud que tiene que desplazarse el filo durante toda esa operación, que va a ser el radio, va a ser esta distancia. Así que eso es el diámetro partido por 2, partido por la velocidad a la que avanza esa V sub A que acabamos de calcular. Así que el diámetro partido por 2 son 75 milímetros y la velocidad de avance son 40 milímetros por minuto. Con lo cual el tiempo que nos queda es de 1,875 minutos. Casi 2 minutos. Si lo pasamos a segundos, pues será 112 segundos. Y llegamos al último apartado, en el que nos dicen que utilizamos un torno automático, de forma que se puede adaptar la velocidad de giro, va a adaptar la velocidad de giro en función del diámetro, va a conseguir que la velocidad de corte sea constante y de 100 metros por minuto. Bien, así que en este caso, C, la velocidad de corte es igual a 100 metros por minuto. La velocidad de corte en un torneado sabemos que es la velocidad angular por el radio. Sin embargo, en esta operación sabemos que el radio, en un refrentado, el radio va cambiando. Inicialmente serán esos 75 milímetros, pero a medida que vaya progresando, a medida que vaya avanzando el filo, se irá reduciendo progresivamente. Si el radio se va reduciendo y la velocidad de corte tiene que mantenerse constante, quiere decir que la velocidad de giro va a ir cambiando. Así que la velocidad de giro será VC partido por el radio. La velocidad de giro va a ir aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la velocidad de avance no va a ser constante, va a ser omega por el avance. El avance va a ser constante, pero la velocidad de giro no lo va a ser. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos introducir esta velocidad de giro en la velocidad de avance, porque conocemos VC, que va a ser 100 metros por minuto, y el radio es lo que va a ir cambiando. Así que podemos escribir V sub A es igual a VC partido por R por el avance. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de avance y el radio? Podemos escribir V sub A como la variación del radio con el tiempo. La velocidad de avance es el cambio en el radio de refrentado con el tiempo. Así que simplemente tendremos que escribir igual a VC, velocidad de corte por avance, partido por el radio. Y tenemos esta ecuación diferencial, que simplemente lo que tenemos que hacer es despejar la R a un lado, el tiempo al otro, e integrar. R por diferencial de R, partido por VC por A, igual a DT. Y podemos integrar, además, a lo largo de unos límites que conocemos. En t igual a 0, el radio es igual a d medios, o a r sub 0, r inicial. Y en t igual a t final, el radio será 0, porque estamos refrentando toda la carga completa. Así que simplemente tendremos que integrar. Y lo que nos queda es r al cuadrado partido por 2vc por a. Tenemos que evaluarlo entre d medios y r, y 0, perdón, y t, que tendremos que evaluarlo entre 0 y t sub f. Así que ya solamente sustituimos estos valores y lo que nos queda es menos d medios al cuadrado partido por 2vc por a igual a t sub f. Y sustituyendo nos va a quedar menos 75 milímetros, que es el radio inicial, al cuadrado, partido por 2 por la velocidad, que eran 100 metros por minuto, por el avance, 0,2 milímetros por revolución. Tenemos que convertir los metros a milímetros, así que estos son 1000 milímetros por metro,
los metros se nos van, los milímetros al cuadrado con los milímetros al cuadrado, y que no se nos olviden las revoluciones. Tenemos que pasarlo a radianes. Así que escribiremos 2i radianes por revolución. Las revoluciones, ¿cuánto son las revoluciones? Y el resultado que obtenemos es de 0,88 minutos. O, lo que es lo mismo, 53 segundos. Ojo, porque teníamos aquí un menos, así que serían menos 0,88 y menos 53 segundos. ¿Pero por qué aparece ese menos? Bueno, pues porque hemos definido la velocidad de avance como el cambio en el radio partido por el tiempo. Y en realidad la velocidad de avance es negativa. En realidad es menos diferencial de r respecto del tiempo. Así que así tendríamos un tiempo positivo. Así que el resultado sería este, 53 segundos. Y son 0,14 minutos. Lo pasamos a segundos y nos quedan unos 8 segundos, 8,4 segundos. El resultado nos sale negativo, tenemos este menos aquí, porque hemos definido v sub a como d diferencial de r partido por diferencial de t. Y en realidad es diferencial de r respecto del t, porque estamos yendo desde un radio mayor hacia un radio más pequeño. Así que el resultado simplemente son unos 8 segundos. Hay que tener en cuenta que para mantener una velocidad de corte constante, llegaremos a un punto en el que el radio sea tan tan pequeño, sea próximo a cero, que la velocidad de giro tendrá que ser prácticamente infinita. Bueno, pues ahí habrá un límite, llegaremos a una cierta velocidad máxima y a partir de ahí la velocidad de corte no podrá ser constante, ya descendiendo progresiva. Pero un torno automático será capaz de mantener una velocidad constante siempre que esté dentro de unos límites esa velocidad de giro. Y podremos realizar la operación de corte mucho más rápido. El siguiente ejercicio que tenemos es el de un torneado cónico. Es decir, la superficie que vamos a generar en esta operación no va a ser una superficie cilíndrica, sino que el radio va a ir cambiando generando una superficie cónica. Nos dicen que se utiliza un torno automático, la pieza tiene 550 milímetros de longitud, con diámetros mínimo y máximo de 100 milímetros y 200 milímetros en sus extremos. El control automático del torno permite mantener una velocidad de corte constante igual a 200 metros por minuto. VC es 200 metros por minuto, es constante, muy importante. Ajustando la velocidad de giro en función del diámetro torneado. Con lo cual, como decimos, la velocidad de giro va a tener que adaptarse. Para menores radios tendrá que girar más rápido, para mayores radios tendrá que girar más despacio para mantener constante esa velocidad de corte. Suponga un avance de 0,2 milímetros en la dirección de la superficie cónica. Tiremos 0,2 milímetros por revolución. ¿Cuál será el tiempo de la operación? ¿Cuál es la velocidad de giro al principio y al final? Etcétera, etcétera. Vamos a ir empezando con la primera. ¿Cuál será el tiempo de la operación? Este es más o menos el aspecto que puede tener nuestra barra y vamos a ir mecanizando desde d sub 1 hasta d sub 2. Nos dicen profundidad, no nos hace falta para calcular el tiempo de la operación, pero sabemos que la velocidad que va a llevar la herramienta, el film, va a ser paralela a esa generatriz de la superficie cónica. Esta será v sub a. Así que cuando haya recorrido toda esta distancia, desde d sub 1 hasta aquí, hasta d sub 2, habremos completado la operación de torneado. ¿Cómo se calcula v sub a? V sub a se calcula como el avance por la velocidad de giro. El avance es una constante, la velocidad de giro ya anticipamos que no lo va a ser. ¿Por qué? Porque la velocidad de corte sí que va a ser constante y el radio va a ir cambiando a lo largo de la operación. La velocidad de corte será el radio por omega. Y el radio sabemos que, como ya hemos dicho, va a ir variando. Así que podemos escribir omega, la velocidad de giro, como v sub c partido por r. Así que finalmente lo que vamos a tener es que la velocidad de avance es igual a por v sub c partido por r. Bien, el avance y la velocidad de corte son constantes, pero r no es constante.
¿Cómo podemos relacionar la velocidad de avance con el radio, según la geometría que tenemos en este problema? Si nos imaginamos un pequeño fragmento de la trayectoria que sigue la herramienta a lo largo de esa generatriz del cono, a lo largo de un diferencial de tiempo, la herramienta del filo va a viajar desde este punto hasta aquí, con lo cual esta longitud podemos definirla como V sub A por un diferencial de tiempo. Esto sería una distancia. ¿Cuánto nos habremos alejado radialmente? Pues una distancia también diferencial de radio. ¿Y qué nos conocemos de este triángulo? Bueno, esto va a ser un ángulo recto y este ángulo va a ser un ángulo que vamos a llamar alfa medios. ¿Ese ángulo quién lo define? Lo define la geometría de la pieza que estamos torneando. Podemos calcular alfa medios a partir del esquema inicial, diciendo que la tangente de alfa medios es igual a d sub 2 menos d sub 1 partido por 2 entre la longitud. Y si resolvemos esta ecuación en la que tenemos todos los datos, tienen que ver con la geometría de nuestra barra, obtendremos que el ángulo es 10,4 grados. Con lo cual, este alfa medio será pues, la mitad, 5,2. Ya podemos relacionar este lado, este diferencial de radio, con la velocidad de avance y el diferencial de tiempo. Tomamos simplemente el seno del ángulo, seno de alfa medios, es igual a diferencial de R partido por V sub A y diferencial de T. Así que ya hemos encontrado una relación entre la velocidad de C, el tiempo y el radio. El radio en cada punto del torneado. Despejamos V sub A y ya está. Ya solamente tenemos que volver aquí para sustituir este valor, esta expresión de V sub A. Las únicas variables que tenemos en esta ecuación son R y el tiempo. El resto son constantes. A, VC y alfa son constantes. Así que finalmente lo único que tenemos que hacer es separar ambas variables, T y R, e integrar. Los límites de integración son conocidos. En el tiempo T igual a 0 estamos en R sub 1 y en el tiempo final estaremos en R sub 2. Integramos, la integral de diferencial de T es simplemente T. Tendremos que sustituir entre 0 y T sub F. Y la integral de R por diferencial de R pues es R al cuadrado partido por 2. Así que escribiremos R al cuadrado partido por 2 a VC, seno de alfa medios. Y tendremos que evaluarlo entre R igual a R1 y R igual a R2. Así que directamente tenemos T sub F. Y ya lo tenemos, ahora solamente tenemos que sustituir todos los valores que ya conocemos. El avance son 0,2 milímetros por revolución, muy importante, por revolución, que no se nos olvide. La velocidad de corte son 200 metros por minuto y el seno de 10,4 partido por 10,4 grados. Tenemos que convertir los metros de la velocidad de corte a milímetros, así que escribimos 10 a la 3 milímetros. Y arriba metros, lo cual metros y metros se nos van. Los milímetros al cuadrado del denominador ya se van con los del numerador. Y por último, las revoluciones. Tendremos que convertir estas revoluciones a radianes. 2pi partido por revolución. Se nos van las revoluciones y el resultado que obtenemos es de 6,5 minutos. Es decir, 6 minutos y medio tardamos en realizar esta operación de torneado cónico. En el segundo apartado nos preguntan por la velocidad de giro. Al principio, es decir, cuando el radio es igual a R1 con el diámetro menor, y al final de la operación. Así que para eso simplemente sabemos que la velocidad de corte es omega por R, con lo cual en el primer caso será VC partido por R1. VC es la misma durante todo el torneado, son 200 metros por minuto, y el radio menor son 50 milímetros. Pasamos los metros a metros para poder simplificarlo. Este resultado serían radianes por minuto. Vamos a convertirlo a revoluciones por minuto. Así que una revolución son 2pi radianes. Y el resultado que obtenemos es omega 1 igual a 637 revoluciones por minuto. Igualmente, en R igual a R2, el resultado será omega 2
igual a VC partido por R2, son 200 metros por minuto, es la misma velocidad de corte, partido por 100 milímetros. Partimos milímetros a metros, para poder simplificar, metros, milímetros con milímetros, e igualmente revoluciones son 2 pi radianes. Y en este caso el resultado es la mitad, son 318 revoluciones por minuto. En el último apartado nos preguntan cuál debería ser la velocidad de giro si fuera constante durante toda la operación para conseguir realizarla en el mismo tiempo. Es decir, en este caso, omega va a ser constante, vamos a indicarlo, poniendo aquí esta barra. Entonces la velocidad de corte es lo que no va a ser constante. Si omega es constante, la velocidad de avance va a ser constante y el tiempo de corte será igual a la longitud de corte partido por la velocidad de avance. Vamos a indicar con estas barras que tenemos una velocidad de giro constante. La longitud de corte la podemos expresar directamente a partir de la longitud de la barra y de ese ángulo alfa medio. LC es igual a L partido por el coseno de alfa medios. Así que escribiéndolo en la ecuación de este tiempo de mecanizado, simplemente nos va a quedar L partido por A por omega, el omega constante, como decimos, por coseno de alfa medios. Y este tiempo nos piden que sea igual al tiempo calculado en el apartado A con el torno automático, con la velocidad de corte constante. El avance se simplifica y vamos a despejar omega, que es la única incógnita, y nos queda omega es igual a 2LVC seno de alfa medios partido por el coseno de alfa medios, nos queda la tangente de alfa medios, partido por R sub 2 al cuadrado menos R sub 1 al cuadrado. Y ya simplemente es sustituir. Pasamos los metros a milímetros y tendríamos la velocidad angular en radianes por minuto. Con lo cual podemos dividir un spin para obtener revoluciones. Y el resultado final son 424 revoluciones por minuto para igualar el tiempo de corte a una velocidad de giro constante. Y con esto terminamos la parte de tornear. La siguiente que vamos a ver es la operación de taladrar. En la operación de taladrado realizamos agujeros que tienen que ser de sección circular mediante el giro de una herramienta que llamamos broca, ¿vale? Lo que todos conocemos. Las brocas suelen tener un diseño helicoidal en forma de hélice para extraer la viruta que se genera en su punta. Una broca solamente corta en la punta, siempre que sea una broca de taladrar, por supuesto. En el centro de la imagen tenemos una columna de taladrar. Y a la izquierda vemos cómo se puede realizar un taladro y la forma en la que se extrae la viruta. Aparte de brocas para taladrar, se realizan otras operaciones que vamos a comentar un poquito más adelante. Los principales parámetros de corte en un taladrado son, como siempre, la velocidad de corte. En este caso, lo que se suele tomar como dato es la velocidad de corte máxima, la velocidad de corte en la periferia de la broca. Sería en este extremo de la broca, donde el radio es máximo, donde tenemos la máxima distancia entre el eje de giro y el filo. El avance, de nuevo, lo definimos como los milímetros en la dirección vertical. En este caso, sería avanzando la broca en la dirección del eje de la broca. Y se calcularía de la misma forma como la velocidad de giro de la broca por el avance, con los milímetros por revolución. ¿Cómo calculamos de nuevo el tiempo de corte? Bueno, pues como la distancia total que tiene que recorrer la broca, dependiendo del tipo de taladrado que estemos realizando, partido por la velocidad de avance. Si estamos realizando un taladro pasante, es decir, estamos taladrando a lo largo de todo el espesor T, la distancia que tendremos que cubrir será ese espesor T, más esta distancia S, que es la distancia de aproximación, es la distancia desde que la punta de la broca entra en contacto con la pieza hasta que todo el filo de la broca está removiendo, está cortando material. De igual forma, en un taladro ciego, como este que tenemos aquí a la derecha, la distancia sería la longitud del taladro H más esa distancia S. ¿Cómo calculamos esa distancia S? Bueno, simplemente a partir del ángulo de punta tomamos este triángulo, en el que este cateto es S, este otro cateto es D, y este ángulo es θ medios. Y por último, el parámetro de la profundidad
En un taladrado no existe algo como tal, la profundidad sería en sí el propio diámetro de la broca, a partir del cual podemos calcular la velocidad a la que extraemos material, la velocidad de remoción de material o el caudal de viruta, ¿vale? Los milímetros cúbicos por segundo que extraemos de viruta. Y simplemente lo hacemos como la superficie, el área de la broca, el área de del círculo, del agujero que estamos taladrando, por la velocidad de avance. De nuevo recordamos que para calcular esa velocidad de remoción de material, lo que hacemos es multiplicar la velocidad de avance por la superficie perpendicular a ese vector. Vale, entonces, en este caso es pi cuartos por el diámetro cuadrado. Sección, el área de ese círculo. Y vamos a realizar un pequeño ejercicio. En este ejercicio queremos taladrar una plancha de acero de 15 milímetros de espesor. La velocidad de corte es de 0,5 metros por segundo. Recordamos, esta es la velocidad de corte en el extremo del filo, con un avance de 0,22 milímetros por revolución. Así que el avance, como siempre, lo definimos como una distancia por revolución. El diámetro de la broca es 22 milímetros y tiene un ángulo de punta teta igual a 118 grados. Calcula el tiempo de la operación y la tasa de eliminación de material cuando el filo completo de la broca se encuentra en contacto con la pieza. Lo que tenemos es una operación de taladrado a lo largo de un espesor, es decir, un agujero, un taladro pasante, esto es T, y nuestra broca, que tiene un cierto ángulo de punta, y va a tener que hacer este agujero. ¿Qué distancia tiene que recorrer? Pues lo que acabamos de ver, T más S. Esa distancia adicional desde que la punta de la broca entra en contacto con la superficie hasta que llega a estar toda la broca en contacto, todo el filo de la broca arrancando material. Esto es el diámetro y este es el ángulo teta que hemos definido, el ángulo de punta. ¿Cómo calculamos el tiempo de la operación? Pues ya sabemos que el tiempo de la operación es toda la distancia que tiene que recorrer la broca durante el corte, que será T más S, partido por la velocidad de avance. La velocidad de avance, ya sabemos que es el avance por la velocidad de giro. Y la velocidad de giro la vamos a obtener a partir de la velocidad de corte. Es el otro dato que nos da. Vc es igual a la velocidad de giro por el diámetro partido por 2. Así que de aquí simplemente pues, obtendremos V sub A es igual al avance partido por la velocidad de corte y partido por el diámetro partido por 2, o el radio de la broca. El avance son 0,2 milímetros por revolución. La velocidad de corte son 0,5 metros por segundo y el radio de la broca son 22 milímetros. Bueno, el radio entonces son 11 milímetros. Milímetros y milímetros es normal. Y ojo porque tenemos aquí revoluciones. Tenemos que convertir estas revoluciones a radianes. Porque este VC partido por de medios nos va a pedir en radianes por segundo lo que vamos a obtener. Así que lo convertimos a revoluciones a radianes. 2pi radianes partido por revolución. Y la velocidad de avance que obtenemos es de 0,00159 metros por segundo. Es una velocidad muy, muy pequeña porque estamos midiendo en metros por segundo. Si multiplicamos por 1000, veremos que es de 1,6 milímetros por segundo. Ya tenemos la velocidad de avance. Ahora nos falta calcular esa distancia. La distancia S, la aproximación del ángulo. Cogemos el ángulo de punta. La mitad del ángulo de punta, esta distancia es la mitad del diámetro y esta distancia, este otro cateto, es S. Con lo cual, tangente de teta medios es igual a D medios, o el radio, partido por S. Y ya simplemente despejamos S y sustituimos. Así que S será igual a D medios, es decir, 11 milímetros, partido por la tangente de la mitad del ángulo de punta, 118 partido por 2, 59 grados. Y estos son 6,6 milímetros. Así que el tiempo total será el espesor, que eran 15 milímetros, más esta distancia S, 6,6 milímetros, partido por la velocidad de avance, que son 1,6 milímetros por segundo. Se nos van los milímetros y nos queda el tiempo un segundo. Y obtenemos un valor de 13,5 segundos. En menos de 14 segundos hemos taladrado esta placa de 15 milímetros de espesor. En el segundo apartado nos pedían la velocidad de remoción de material, es decir, R sub MR, recordamos que es la sección del círculo, la sección que estamos cortando, por la velocidad de avance.
esa sección es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que eran 22 milímetros, por la velocidad de avance, que son 1,6 milímetros por segundo. Y el resultado que obtenemos son 608 milímetros cúbicos por segundo, ¿vale? Es un caudal, es un volumen de viruta obtenida por segundo. Para terminar con el taladrado, hay otras operaciones que se pueden realizar con otro tipo de herramientas con un taladrado. Y eso es lo que llamamos, por ejemplo, un escariado. En este caso, los filos de la herramienta están a lo largo de la superficie lateral, a lo largo de la superficie cilíndrica, y se utiliza para terminar dando un acabado muy bueno, con unas tolerancias muy exigentes, en aquellos taladros que lo necesiten, en aquellos agujeros que lo necesiten. El siguiente sería un roscado. Esto es un macho de roscada. Es similar a una broca, pero los filos también están en lateral, están en la superficie lateral. Y los filos además van creciendo, van aumentando su diámetro para ir eliminando cada vez más y más material hasta obtener la rosca que se desea. Como en el taladrado, en este caso, el peso debe ser igual al avance para conseguir obtener una rosca, para no eliminar todo el material que tenemos, para dejar la hélice de la rosca. El siguiente es un abocarro, y es simplemente un agujero de mayor diámetro que se hace para, sobre todo, guardar o esconder las cabezas de los tornillos que puedan ir en ese agujero o las tuercas. El siguiente es un abellonado, también es similar al anterior, pero tiene una forma cónica. El siguiente que tenemos aquí es el punteado. Normalmente es un taladrado sencillo, pero con un diámetro muy, muy pequeño para dejar una marca en una posición muy concreta que posteriormente puede ser utilizada, por ejemplo, para apoyar una broca de mayores dimensiones y que no deslice. Y el último es un refrentado, que podríamos utilizar también mediante una fresa, pero al ser una operación tan sencilla, se puede hacer también con un taladro. En este caso, los filos están abajo, ¿vale? Está cada una de estas zonas, sería un filo, y con eso podríamos darle un acabado muy bueno a la salida o a la entrada de ese agujero al tornillo o a la pieza que vayamos a tener ahí montada. Continuamos con la operación de fresado. El fresado es una operación que se diferencia de las anteriores principalmente en que tenemos ahora múltiples filos. Torneado en general solamente tenemos un filo. En el taladrado sí que podemos tener más de uno, de hecho normalmente son dos filos, incluso se pueden ver 3 y 4 filos. Pero el fresado ofrece muchísimas más posibilidades. Es un proceso de corte discontinuo, es decir, los filos no siempre están en contacto con el material. Parte del giro están cortando y durante otra parte del giro no están cortando. Y es la operación de mecanizado más versátil de todas. Se pueden obtener casi cualquier tipo de geometría con gran complejidad gracias a dos factores. Primero, la geometría de la fresa, es decir, la forma que tienen los filos de la fresa. Y en segundo lugar, el movimiento relativo de la fresa respecto a la pieza. En un taladrado, el movimiento relativo del taladro de la broca respecto a la pieza simplemente tiene un grado de libertad. Simplemente tenemos un eje a lo largo del cual la broca avanza. Y en el torneado estamos limitados a piezas con superficies de revolución. En el fresado, gracias a estos dos factores, geometría de la fresa y el movimiento relativo de esta, podemos conseguir geometrías tremendamente complejas. Existe una gran variedad de formas de fresado, de variantes de fresado, pero podemos clasificarlas en dos grupos principales. Fresado tangencial, en el que el eje de la fresa es paralelo al plano mecanizado, al plano que estamos fresando, este que tenemos aquí a la izquierda, el eje de la fresa sería este, y el plano que estamos mecanizando sería este de aquí abajo. Con lo cual, este eje nunca intersecta con el plano, a eso lo llamamos fresado tangencial. En el caso contrario, en el que tenemos el eje de la fresa perpendicular al plano que estamos fresando, lo llamamos fresado frontal. Dentro del fresado tangencial hay distintas variantes. Cuando fresamos toda una cara, lo solemos llamar planeado. Podemos hacer ranuras también mediante el fresado tangencial. Podemos fresar con una forma determinada, dada por la herramienta, dada por los filos de corte. Y otras operaciones, como por ejemplo el escalón o escuadrado, también se le llama. Dentro del fresado tangencial, distinguimos dos formas de fresado dependiendo del sentido del avance
y el sentido de la velocidad de giro o la velocidad de corte resultante. En estas imágenes la velocidad de avance es la de la pieza, con lo cual lo que tenemos es que la fresa está girando en esta dirección y la fresa entra en contacto con esta velocidad de corte con la superficie que queremos fresar. Con lo cual la fuerza de corte favorece el avance. Sin embargo, pueden aparecer posibles vibraciones debido a la gran variación del espesor de la viruta que tenemos durante el corte. Pero este tipo de fresado es el que se suele utilizar a día de hoy en las fresadoras modernas. El caso contrario, en el que la velocidad de corte o el punto de entrada de los filos es por la superficie que se acaba de crear, lo que ocurre es que la fuerza de corte, en este caso, tiende a levantar la pieza. Llamamos a este tipo fresado en oposición. El espesor de viruta es muy pequeño al inicio, con lo cual podemos tener problemas de que resbale el filo y no consiga generar viruta en todas las pasadas, con todos los filos. El acabado superficial tiende a ser peor y esta forma de fresado es la que se utilizaba convencionalmente. Las condiciones de corte en un fresado tangencial son las que tenemos en esta transparencia, ¿vale? La velocidad de corte que tenemos en el filo es la velocidad de giro de la fresa por el radio, es decir, por D medios. En el caso del fresado tendremos el avance por diente, no será el avance por revolución, sino el avance por diente. Con lo cual, la velocidad de avance será la siguiente. El avance por diente por el número de dientes, eso es el número de dientes de la fresa, por la velocidad del giro. Así que el tiempo de corte total será entonces la longitud, la distancia, a lo largo de la cual estamos fresando, partido por la velocidad de avance. Dependiendo del caso, la geometría puede variar, pero en el caso de un fresado tangencial, normalmente tendremos este tipo de geometría. Tendremos una distancia de aproximación, desde que la fresa comienza a entrar en contacto con la pieza, hasta que está completamente en contacto con la pieza. Con lo cual, la distancia total de mecanizado será L más S. Y por último, la profundidad. En un fresado tangencial, la profundidad se define de esta forma, como vemos en la figura, y la tasa de remoción de material, entonces, será el ancho, que sería la distancia en una dirección perpendicular a la pantalla, el ancho de la pieza o el ancho de la fresa, depende de qué estemos haciendo, si un planeado, un ranurado u otro tipo de operación. Entonces aquí tendremos esta sección W por P por la velocidad de avance. Vamos a resolver este ejercicio. Se realiza un fresado tangencial en una pieza rectangular de 320 milímetros de largo, 60 milímetros de ancho, W son 60 milímetros, L sería esta distancia, W sería esta distancia, y 56 milímetros de espesor. Así que esta distancia, voy a llamarla T. Para ello se emplea una fresa de 65 milímetros de diámetro, con 4 filos y 80 milímetros de longitud. Así que la longitud de la fresa sería esta distancia de la fresa y tiene 4 filos. No es como la imagen simplemente es una representación. Esa longitud hace que sobrepase en 10 milímetros por cada lado la pieza fresada. Con lo cual podemos planear toda la superficie de esta pieza de una sola pasada. Tras el fresado en una sola pasada, el espesor de la pieza se ha reducido a 50 milímetros. Eso quiere decir que la profundidad de la pasada han sido 6 milímetros. Hemos bajado de 56 a 50 milímetros. Y la velocidad de corte es 0,5 metros por segundo, con un avance por diente de 0,24. Calcula el tiempo de mecanizado y la tasa de remoción de material máxima. El tiempo de mecanizado será la longitud total que queramos mecanizar partido por la velocidad de avance. La velocidad de avance será igual al avance por diente por el número de dientes por la velocidad de giro. Y a su vez, la velocidad de giro la obtenemos de la velocidad de corte. La velocidad de corte es omega por d medios. Con lo cual, la velocidad de avance será igual a a por n por la velocidad de giro, que podemos escribirla como VC, velocidad de corte, partido por D medios. Y sustituyendo los valores, nos queda una velocidad de avance de V sub A igual a 0,24 milímetros por diente. Tenemos 4 dientes por revolución, dientes y los dientes se nos van, con lo cual nos quedan 0,24 por 4 milímetros por revolución.
Y a continuación, la velocidad angular, que la calculamos a través de la velocidad de corte. La velocidad de corte es 0,5 metros por segundo y el diámetro partido por 2, 65 milímetros de diámetro partido por 2. Tenemos que convertir milímetros a metros, así que aquí decimos 10 a la 3 milímetros partido por metro, así que aquí se llaman metros y aquí milímetros. Y las revoluciones tenemos que convertirlas a radianes, así que una revolución son 2π radianes. Revolución sin fa. Y la velocidad de avance que nos queda es 2,35 milímetros por segundo. Lo último que nos falta por calcular es L, la distancia de mecanizar. Y esa distancia será la distancia de aproximación inicial más toda la longitud de la pieza, L mayúscula, que eran 320 milímetros. Así que vamos a calcular esa distancia de aproximación S. Para calcular esa distancia, sabemos que esta distancia es el radio de la fresa de metros, igual que este segmento vertical también. Y esta distancia de aquí es la profundidad, que eran 6 milímetros. Si definimos este ángulo como el ángulo teta y decíamos que esta distancia es de medios, podemos decir que de medios menos P es igual a de medios por el coseno de teta, tomando este triángulo. Y el coseno de teta es entonces 1 menos P partido por de medios. De esta forma calcularemos el valor de teta exactamente. Así que calculamos teta sustituyendo, tomando el arco coseno de 1 menos 6 milímetros partido por 65 milímetros partido por. Y esto nos da un valor de 35,4 grados. Con lo cual, S, que sería este cateto, lo podemos calcular directamente como S igual a D medios por el seno del ángulo teta. Es decir, 65 milímetros partido por 2 por el seno de 35,4 grados. Y el resultado son 18,8 milímetros. Así que el tiempo total lo vamos a calcular como que eran 320 milímetros, más esta distancia S, unos 19 milímetros, por redondear un poco, y la velocidad de avance, que eran 2,35 milímetros por segundo. Se calculan los milímetros y el tiempo nos saldrá en segundos. Y nos salen unos 144 segundos de tiempo de mecanizar. En el segundo apartado nos piden la tasa de remoción de material. La tasa de remoción de material máxima, es decir, una vez que la fresa se encuentra en su máximo contacto con la pieza, es decir, una vez que hayamos superado esa distancia de aproximación, será el ancho de la pieza, ¿vale? No confundir con el largo de la fresa, es el ancho de la pieza que estamos mecanizando, por la profundidad del calzado, por la velocidad de avance. Así que sustituyendo los valores que hemos obtenido, obtenemos un resultado de 846 milímetros cúbicos por segundo. Y con esto terminamos este ejercicio. Comencemos hablando del fresado frontal. En este caso, algunas operaciones que podemos realizar son similares a las de en un fresado tangencial, como puede ser el planeado, o el escalonado, o escuadrado. También podemos realizar ranuras, pero también podemos realizar otras operaciones que nos permiten mayor libertad en los diseños, como un contorneados, cajeados o perfilados en superficies tridimensionales, pudiendo aprovechar los grados de libertad adicionales en una fresadora de 5 o 7 ejes. Las condiciones de corte en un fresado frontal son prácticamente idénticas a las de un fresado tangencial. Simplemente hay que distinguir las dimensiones, sobre todo las longitudes de corte, pero también el avance lo tendremos por diente. Y la velocidad de avance, entonces, tendremos que multiplicar el avance por diente por el número de dientes y por la velocidad de giro. La tasa de remoción de material, también tendremos esta superficie, W por P, multiplicada por la velocidad de avance. En la imagen de la derecha, la velocidad de avance representa el movimiento de la pieza respecto a la fresa. Esta sería la profundidad y esta sería la anchura, la W, que teníamos aquí abajo. Podemos distinguir un par de casos diferentes en un fresado frontal
a la hora de calcular las distancias de fresado. En un fresado desde un lateral, por ejemplo, para realizar un escalonado, tendremos una distancia de aproximación que calculamos como calculábamos en el caso del fresado tangencial. En este caso, si nos fijamos, la ecuación que se utiliza es válida cuando el diámetro de la fresa es mucho mayor que la anchura fresada, es decir, cuando es mucho mayor que V0. Si no, tendríamos que calcular ese ángulo que hemos definido antes en el ejercicio anterior como teta y a partir de ahí obtener S. Con lo cual, la distancia final será L más S, la distancia de fresada. En el caso de la derecha, tenemos que el diámetro de la fresa, D, es mayor que la anchura de la pieza que queremos fresar, que queremos mecanizar. En este caso, la distancia que tendrá que recorrer la fresa será L más D medios menos esa distancia delta. La fresa avanzará hasta ahí y a partir de ese punto dejará de cortar material. Habremos terminado de fresar en ese punto. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejercicio realizamos un fresado frontal en el que se eliminan 6 milímetros de la cara superior, es decir, la profundidad de pasada son 6 milímetros. La pieza tiene unas dimensiones de 300 milímetros, es decir, L son 300 milímetros. Tiene un ancho de 90 milímetros y un espesor de 75. Aunque en realidad el espesor no lo vamos a tener que utilizar, solo nos interesa la profundidad. Nos dice que la fresa sigue una trayectoria a lo largo del centro de la pieza, con lo cual si lo vemos desde arriba tendremos algo como esto. Así que la fresa está centrada a lo largo del eje de la pieza y tiene un diámetro de 100 milímetros. La velocidad de corte son 2 metros por segundo y el índice por diente, a su podemos llamar, son 0,27 milímetros. Calcula el tiempo de mecanizado y la tasa de remoción material. Igual que antes, el tiempo de mecanizado será la longitud de corte partido por la velocidad de avance. Vamos a calcular primero la longitud de corte. ¿En qué momento empieza la fresa a cortar material? Bueno, pues en este punto, que tenemos aquí representado abajo a la derecha, empieza a entrar en contacto aquí los dientes de la fresa, los filos de la fresa, con la pieza de aluminio. ¿Y en qué momento deja de cortar? Pues cuando llega hasta este punto, con lo cual el perfil de la fresa más o menos tendría esta forma. ¿Y cuánto es esta distancia? Bueno, pues esta distancia será inicialmente el radio, es decir, de medios, y a continuación podemos calcularlo como L menos esta pequeña distancia de aquí que hemos llamado delta en las transparencias. Esto es L, esto es D medios. Así que L será igual a D medios más la longitud de la pieza menos delta. Delta es la única incógnita y delta la podemos calcular simplemente dibujándonos este triángulo que se forma en el que el cateto que tenemos abajo es delta, este ángulo es un ángulo recto. Esta, la hipotenusa, mide D medios. Y esta distancia vertical, este otro cateto, mide W partido por 2. Es la mitad de la anchura de la pieza de aluminio. Así que simplemente aplicamos Pitágoras. Y aquí tenemos el valor de delta. Con lo cual la distancia de mecanizado será L igual a D medios. Son 100 milímetros partido por 2. Más la longitud de la pieza de aluminio, que son 300 milímetros. Menos delta, que es un medio de la raíz cuadrada de D al cuadrado, 100 milímetros al cuadrado, menos el ancho de la pieza, que son 90 milímetros al cuadrado. Y esto nos da aproximadamente 372 milímetros. Vamos a calcular la velocidad de avance. Como siempre, la velocidad de avance será el avance por diente por el número de dientes por la velocidad de giro, por las revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Y la velocidad de giro la vamos a obtener de la velocidad T, como omega por D medios. Así que podemos escribir A sub N por N por la velocidad de corte partido por D medio. Y sustituimos 0,27 milímetros de avance por diente o por filo. Tenemos 4 dientes por revolución. La velocidad de corte son 2 metros por segundo. Y el diámetro partido por 2 son 50 milímetros. Ese es el radio de la fresa. Dientes con dientes se nos van, milímetros con milímetros, y tenemos que convertir revoluciones a radianes. Así que escribimos 2 pi radianes por revolución. Y el resultado
nos va a salir en metros por segundo. 0,00687 metros por segundo. Es una unidad muy pequeña porque la velocidad está en metros por segundo. Si multiplicamos por 1000, veremos que son 6,87 milímetros por segundo. Con lo cual, ya con estos dos resultados, velocidad de avance y longitud de corte, podemos obtener directamente el tiempo de mecanizado, que es la longitud partido por esa velocidad. La longitud son 372 milímetros y la velocidad son 6,87 milímetros por segundo. Milímetros con milímetros se nos va y el resultado son 54 segundos aproximadamente. En el segundo apartado nos pedían la tasa de remisión de material, RMR máxima, y esta se obtiene simplemente multiplicando el ancho que estamos mecanizando, en este caso es el ancho de la pieza completa, por la profundidad, por la velocidad de avance. 90 milímetros de ancho, 6 milímetros de profundidad y una velocidad de avance de 6,87 milímetros por segundo. Y el resultado son 3.710 milímetros cúbicos por segundo. Y con eso termina el ejercicio. ¿Qué tipo de fresadoras podemos encontrarnos? Bueno, multitud de fresadoras diferentes. Dependiendo de su configuración, tenemos fresadoras horizontales, en las que fundamentalmente se realizan fresados tangenciales. En este tipo de fresadoras, generalmente los movimientos de avance y el control de la profundidad se hace a través de la mesa. La fresa solamente gira. Y tenemos también fresadoras verticales, en las que normalmente se realizan fresados frontales. E igualmente es la mesa la que proporciona los movimientos de avance y de profundidad. La velocidad de corte, el movimiento de giro, lo proporciona la fresa. A su vez, estas fresadoras pueden ser manuales, es decir, los movimientos de avance y profundidad los controla un operario por medio de volantes y palancas, o pueden ser automáticas o incluso controladas por computador, lo que llamamos CNCs. Estas fresadoras, horizontales y verticales, disponen, como vemos, de tres grados de libertad. Las fresadoras más automatizadas disponen de más grados de libertad. En estas que veíamos, la fresadora horizontal y vertical, solo tenemos 3 grados de libertad. Podemos desplazarnos a lo largo de 3 ejes, X, Y y Z. Sin embargo, las fresadoras automáticas disponen de 5 o hasta 7 ejes. ¿Cuáles son esos ejes adicionales en las de 5 ejes? En las de 5 ejes, la mesa dispone de 2 movimientos adicionales de rotación, 2 grados de libertad de rotación. Y en las de 7 añadimos 2 grados de libertad de rotación de la fresa. Con lo cual, la mesa puede disponer de 5 grados de libertad y la fresa de 2. Es decir, un total de 7 grados de libertad. Disponen de portaherramientas automáticos y normalmente también incluyen un torno con el que realizar operaciones de torneado junto con las operaciones de fresado en la misma operación, sin tener que cambiar de una máquina a otra. Eso es lo que solemos llamar centro de mecanización. Como hemos dicho, existen multitud de formas de fresado diferentes, pero destaca el fresado de engranajes. Existen muchos tipos de engranajes diferentes. Tenemos engranajes rector, tenemos engranajes cónicos, tenemos engranajes planos de cremallera o engranajes tremendamente complejos, helicoidales, con perfiles muy elaborados, que pueden obtenerse por fresado o por brochado, por ejemplo, entre otros procesos. ¿Qué tipo de operaciones de fresado nos permiten fabricar engranajes o mecanizar engranajes? Bueno, pues el fresado de superficies es un fresado frontal, es una operación muy versátil, pero la velocidad de producción no es muy elevada. Con una determinada fresa podemos fabricar diferentes engranajes, pero va a requerir de un gran número de grados de libertad, 5 o 7 ejes, y la productividad va a ser relativamente pequeña. Vamos a tardar mucho en fabricar cada uno de los engranajes. Por otro lado, existen fresas especialmente diseñadas, con una geometría especialmente diseñadas para fabricar engranajes muy rápidamente, con una productividad muy elevada. Y finalmente, el fresado de engranajes con fresa madre sería esta imagen que tenemos a la derecha, en la que vamos fresando múltiples engranajes, con la que podemos fresar múltiples dientes simultáneamente y obtener productividades muy elevadas. Existen a su vez otros procesos más sofisticados que permiten mecanizar engranajes con velocidades aún más altas, haciendo girar simultáneamente la fresa y la pieza mecanizada.